Las buenas tardes a cada uno de ustedes y la bienvenida al número uno en deportes, Fiebre Deportiva. Hoy martes, nosotros sumamente contentos de ustedes por su fiel sintonía y como siempre, agradecido de Dios Todopoderoso que nos permite compartir con cada uno de ustedes. Hoy, muchas informaciones, hablaremos amplio y tendido del derbi de cuadrangulares que se estuvo celebrando en el día de ayer en el Progressive Field de la ciudad de Cleveland, un derbi sumamente emocionante, la participación de Vladimir Guerrero Jr., todo eso y más vamos a conversar a lo largo y ancho de nuestro guión en el día de hoy. De inmediato, pues quiero pasar a darle las buenas tardes a la dama de deportes, Gira Ten. Buenas Buenas tardes, tardes, Gira. Riquelme, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, ¿y tú? Bien, agradecida con Dios que nos permite poder estar aquí y compartir con todos ustedes todo lo que está aconteciendo en materia deportiva. Y como tú decías, un derbi de cuadrangulares sin desperdicios. Fue espectacular. No ganó el mío, pero montó un espectáculo el muchacho. Lamentablemente ganó el que yo di como favorito. Ganó. Después que se fue Yeli, ese era el favorito de Junior también. Montaron un gran espectáculo y vamos a hablar de esto porque muchos están debatiendo si este sería el mejor derbi de cuadrangulares o por lo menos, si no lo ha sido, que el Uno de futuro del ellos. béisbol está asegurado Claro. con el talento que vimos ayer. Y bueno, agradecer también a nuestros patrocinadores, a cada uno de ustedes que nos sintonizan tanto a través de este canal 10 de Telenor, que está celebrando su aniversario número 25, también a los que lo hacen a través del portal de internet www.telenor.com.do. Y bueno, yo les invito a visitar el supermercado Almanzar, que es el más moderno y completo de las Guaranas. Con dos niveles surtidos de mercancía para que pueda abastecerte y surtir tu hogar. En el segundo nivel contamos con heladería y restaurante. También tenemos un área de electrodomésticos y un área de niños. Para los más pequeños también puedes realizar los pagos de los servicios de Telenor mientras no te puedes preocupar por tu vehículo porque estará bien cuidado en nuestro moderno parqueo vigilado y techado. Por algo somos el más moderno y completo de las Guaranas, el supermercado Almanzar. Así es, también recuerda la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos adaptados a tus necesidades. Puedes visitarnos en cualquiera de nuestras sucursales para aperturar tu cuenta de ahorro, obtener una de nuestras tarjetas de crédito o si es un préstamo lo que necesitas personal para tu negocio o adquirir tu vehículo, visítanos porque en Asociación Duarte estamos adaptados a tus necesidades. Y recuerda que JS Motors es el dealer que te monta fácil. Aquí podrás obtener el vehículo que necesitas, nuevo o usado, con las cuotas flexibles, la facilidad del financiamiento y las mejores tasas del mercado. Estamos ubicados en el kilómetro 1 de la carretera San Francisco-Tenares. Ahí está JS Motors, es el dealer que te monta fácil. Y agua rosa para una salud hermosa de la misma familia ahí, de José Luis Rosa, obedeciendo todos los estándares con el sistema Osmosis, agua ultra purificada. Para una salud hermosa, tome agua rosa. Así es, y bueno, Riquelme, hoy vamos a hablar largo y tendido, como tú señalabas, de un derbi de cuadrangulares que yo me lo disfruté mucho, sobre todo, aunque no ganó Vladimir Guerrero Jr., pero una semifinal de infarto súper Increíble. emocionante, y bueno, el final también, sobre todo porque yo decía, y te lo comentaba ayer, que en un principio se criticó muchísimo a este muchacho, se le juzgó bastante, fue muy presionado por la prensa. Y yo decía, es un asunto de darle tiempo a que el muchacho bote la presión porque el talento está ahí. Y era un asunto de dejarlo, que él tomara la confianza. Grandes ligas es Grandes ligas. Por más que tú Claro, lo busques, no es lo mismo que es ligas una menores. presión diferente, aunque tú me digas que has estado en todos los escenarios, pero Grandes ligas es otra cosa. Claro. Y era un asunto de tiempo. Y ver a Vladimir Guerrero Jr. robarse el show, lamentablemente, que le faltó poquito para estar ahí o poder, ¿verdad?, ser el campeón, aparte de que era $1 millón el premio, que no cae mal, ¿verdad? Pero de verdad que yo satisfecha con su participación, porque superó las expectativas que yo tenía Más de de él. 90 cuadrangulares conectó Vladimir ayer. Óyeme, Increíble. en un día. Y tú me E incluso dices. rompió récord, Gira, que vamos a conversar de eso más adelante, de la primera ronda. Conectó 29 en la primera Vamos a ronda. hablar de eso con detalles, pero antes, Riquelme, vamos a hacer contacto con Junior Matrilla, que se gozó ese show ayer y hoy pues obviamente está preparado para las incidencias ya del Juego de Estrellas, donde hay 7 latinos en ambas ligas.
dos dominicanos que estarán en la alineación de apertura. Así que vamos a hacer contacto con Junior Matrillé desde el Progressive Field, hogar de los Indios de Cleveland. Adelante, Junior. A cada uno de ustedes, amigos televidentes, que se han mantenido al tanto a través de nuestros medios de comunicación, especialmente de nuestro programa de televisión y las redes sociales. Obviamente, como ustedes pueden apreciar detrás de mí, se está celebrando la parada, se está celebrando en lo que llamamos precisamente el desfile de los jugadores de grandes ligas que están en el partido de las estrellas y que esta noche van a celebrarlo en el Progressive Field, aquí en la ciudad de Cleveland. Todos los jugadores van a pasar delante de cada uno de los fanáticos que han venido a apoyar este desfile. Es una tradición en cada ciudad y sobre todo Cleveland tiene a varios jugadores importantes que tienen mucho que apoyar, mucho que aportar estos tipos, no solamente como jugadores, me refiero a ese tipo de persona que se ha integrado a la comunidad. Por eso Francisco Lindor, por eso Carlos Santana son de los favoritos del público por estar en casa y por haberse involucrado de manera directa con diferentes actividades, especialmente trabajando con los niños. Por ejemplo, el caso de Michael Bradley, que estuvo muchos años aquí en Cleveland y ahora no lo está. También fue apoyado de manera muy, pero muy importante por los fanáticos. Y nosotros, como siempre, estamos detrás de la actuación de los dominicanos. Ayer, por ejemplo, ese gran trabajo que realizó Vladimir Guerrero Jr. montando el mejor espectáculo de toda la noche. Sin embargo, no se va con el campeonato, no se va con el cetro, el derby de cuadrangulares. Lo mismo le pasó a Nelson Ramón Cruz Martínez cuando fue contra Prince Fielder en aquella gran final, que se fueron a batazos limpios, a palos limpios, y que finalmente Prince Fielder, el hijo de Cecil, se llevó el torneo, se llevó el derby de cuadrangulares. Tomando en consideración lo de Ketel Marte, también lo de nuestro queridísimo Sandy Alcántara, dos jugadores de los Gigantes del Cibao que están en el partido de estrellas, y que solamente el caso de los Leones del Escogido, con Luis Castillo, el lanzador de los Rojos de Cincinnati, y el mismo Carlos Santana, que pertenecen a esta organización, tienen a dos jugadores en el partido de estrellas. De los seis que hay disponibles para República Dominicana en la noche de hoy, dos de ellos son de los Gigantes, dos de ellos también son de los Leones del Escogido. Asimismo, bueno, y hay que anotar tres porque Jorge Polanco, la palanca roja, también es escogidista, y obviamente hay que contarlo ellos como el equipo de más jugadores en este clásico de mitad de temporada. El otro es de los Toros. Hablamos de Gary Sánchez, el receptor titular, que por primera vez en su joven carrera, en su corta carrera, estará como titular por la Liga Americana. Es, de hecho, de los seis dominicanos, el único que había participado en un partido de estrellas anteriormente. Lo hizo una vez y esta es apenas en su segunda ocasión, ya decía, en su carrera. Los demás, hablamos de Luis Castillo, de Sandy Alcántara, Ketel Marte, Carlos Santana y el mismo Jorge Polanco, lo han hecho apenas una vez. Esta vez lo van a hacer esta noche cuando estén jugando por la Liga Americana y por la Liga Nacional. De más está de repetirle que estaremos muy pendientes a cada detalle que esté ocurriendo en el Progressive Field. Y después de aquí, nos vamos al partido de estrellas esta noche. Así que pendiente a la actuación de cada uno de los dominicanos a través de nuestros medios de comunicación, a través de nuestras redes sociales. Muchachos, en el estudio, a Gira, a Riquelme, gracias a Carlos por todo el esfuerzo que está realizando. Por supuesto, a nuestros técnicos en el control máster, a Jorge en las cámaras y a todo el equipo de Matrillé Media Group de Fiebre Deportiva. Jeffrey Castillo ha estado fajado aquí, haciendo un gran trabajo dentro de lo posible, porque no es tan cómodo al haber tanta prensa internacional, tantas limitaciones y restricciones para cada uno de nosotros. No es como llegar y hablar con el pelotero, aunque el pelotero quiera hablar contigo. Hay exclusividad para líneas, para compañías como Fox, como ESPN, que han comprado los derechos, y a ellos se les permite, obviamente, que estén más cerca de los peloteros más tiempo que nosotros. Por eso hay que ser muy astuto, por eso hay que tener mucha atención colocada en el momento correcto para poder ofrecerles a ustedes un trabajo más depurado y mucho más amplio. Agradecer a Cemento Panam, gracias a Cemento Panam por el apoyo que nos ha brindado en esta cobertura de Grandes Ligas del Juego de las Estrellas, al Triángulo Liquor Store y asimismo a Negrín Motors, mi buen amigo Carlos Eliseo Negrín, apoyándonos en esta travesía que tuvimos que pasar para llegar hasta aquí. Asimismo a DM Master Pollo, recuerde, mi amigo Elvis Alberto, ahí siempre en la salida en Agua y también en la salida a Santo Domingo. Y bueno, pues recordarles que Tienda La Suerte y Certelsa, pioneros en transmisiones satelitales. Nos volveremos a hacer contacto con ustedes más tarde, muchachos, en el estudio. Será a través de nuestros medios digitales. Gracias por la sintonía a cada uno de los amigos fanáticos. Ahí está
la gran parada, la alfombra roja, el desfile de los jugadores que van a participar esta noche en el partido de estrellas de Grandes Ligas. Bueno, gracias a Junior Matrillé desde el Progressive Field, y ya ustedes ven la algarabía, la emoción y lo que se está viviendo en este estadio previo al Juego de Estrellas, que siempre es un toque de queda. Es un toque de queda, así que Junior nos confirmó, también vamos a hacer nuevamente contacto con él vía telefónica en un instante. Mientras tanto, hablar Riquelme de ese derbi de cuadrangulares, que bueno, fue inmenso, pero ya lo tenemos en la línea. Vamos a hacer contacto nuevamente con Junior. Junior, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Kira. Ya ustedes pudieron escuchar parte de la introducción de lo que se vivió anoche, pero más que todo concentrado en lo que está pasando hoy. Es bueno destacar que no es tan fácil aquí hacer las imágenes, el contacto directo con los peloteros, por lo que expliqué hace ratito en la introducción. Y es que la mayoría de medios hemos estado un poco más limitados, porque en esta ocasión, como en otras recientes, Grandes Ligas vende los derechos a algunas cadenas de televisión, en este caso Fox y el caso de ESPN. Bueno, pues ellos son los que tienen estos derechos y están más cerca de los jugadores que lo que lo estamos nosotros. Bueno, pues para que no cansemos un poquito al público, todavía se mantiene el parade, ahí, bueno, ahora mismo va a estar pasando están transportando la corona, ¿no? El trofeo para el equipo que termina ganando la Serie Mundial. Y definitivamente que es precioso. Es algo increíble. El equipo que se lleva a casa el trofeo de World Series se llevará un precioso trofeo, que ya acostumbrado, ustedes saben el estilo, la forma. El comisionado del béisbol, diga, está aquí en esta actividad, que estuvo anoche en la competencia de cuadrangulares, que para está una sorpresa. No me mal, pero si pueden leer nuestro tweet, Fran, se cuenta en aplicaciones de Instagram, nuestro favor Ana del tiempo fue Pitbull, pero practicar imagen bueno, bien. La oportunidad ayer de escoger una posición, mirar diferentes llaves, parecía más correcto que mi guerrero, y por eso digo que no de que pasa Junior. Tenemos un poco de interrupción en la llamada, se escucha como si se cortara, no sé si será algún problema del internet o donde estés ubicado. Por momentos no podemos escucharte con claridad. Está en la línea todavía. Se fue. Sí, aparentemente hay un inconveniente porque se cortaba mucho. Y lo que Junior estaba diciendo, para los que no lo entendieron, y él lo había manifestado cuando conversábamos con él, que su favorito era Pete Alonso. El tuyo también. Tú me dijiste, bueno, yo sí, me voy con Yelich, pero debido a que Yelich no iba a estar en la competencia, te quedaste también con Alonso. Yo dije, bueno, yo me voy con el sentimiento patriótico, me quedo con los míos, en específico con Vladimir Guerrero. Vamos a hacer contacto con Junior otra vez. Claro, ahí tú vas a comer. Saludos, buenas, saludos. Ahora sí te escuchamos. Ah, muy bien. Ayer hablamos de las posibilidades de un cap para el derbi de cuadrangulares. Pero el derbi de cuadrangulares, siempre de Pete, no, Pete era, se veía que era este puto hablando. El hombre que se veía no, con la masa, con la común, no, iba todo, y yo lo había visto. Y por eso, que una final con Vladimir, allá de Christian Shelby, que era Vladimir, y esta charla, ninguna posibilidad. Con textura física, por el hambre que tenía, Vladimir se mostró muy bien. Vladi pierde el derbi de jonrones, pero Vladi es el que monta el espectáculo y el show. Indiscutible. Aquí en Cleveland. Aquí todo el mundo disfrutó de esa semifinal, diríamos así, donde él y
el jardinero Jock Patterson, que fue con los Leones del Escogido allá a la República Dominicana. Hay que recordar este momento, jugó, Moisés Salou lo llevó y estuvo mucho tiempo allá. El tipo le pegaba la bola con mucha fortaleza. Ellos tuvieron el mejor show. Ahora, el tipo que combinó todo, que comenzó mal y terminó mejor, fue Pete Alonso. Pero Pete era el favorito de la mayoría, que lo había visto primero a él. En el caso de Vladdy, tuvo problemas en algún momento con el que le estaba lanzando. Hubo un par de lanzamientos importantes que se lo estaba dejando más abajo y él tenía que esperar para hacer swing. Eso no pudo. Espectáculo, montón de espectáculo de primer grado aquí. Ahí no le estamos escuchando. Sí, seguimos teniendo problemas con la. Bueno, vamos a. Por favor, allá, Jorge, que en el máster se comuniquen con Junior. Mientras vamos pasando a los patrocinadores, agradecer a cada uno de ellos la cobertura de Fiebre Deportiva en el All-Star Game, en lo que fue ayer el Derby de Cuadrangulares. Vamos a intentar restablecer la conexión con Junior. Si se puede escuchar mejor, porque entonces no. Parece que la señal o el lugar donde Junior está no nos permite escucharlo con claridad. Hablar entonces y agradecer, como ven, a cada uno de los patrocinadores, Certelsa, a cada uno de ellos que han hecho posible la cobertura de Fiebre Deportiva en el Juego de Estrellas. Gana entonces Riquelme Pete Alonso el Festival de Cuadrangulares, como tú señalabas, 23-22, aunque les restaba un minuto. Sí, y les restaba también el bono, que son 30 segundos adicionales. También, pero vamos a hablar de paso por paso cómo fue el asunto, porque para llegar ahí, como ya lo señalaba Junior, Vladimir Guerrero Jr., aunque no fue el ganador, montó un tremendo espectáculo. Vamos a hacer la conexión con Junior nuevamente. Adelante. Bueno, hemos tenido algunos problemas con la conexión, pero de todas maneras estamos aquí un par de minutos más mientras caminamos hacia el estadio, hacia el Progreso. Y decía que acaba de terminar la parada, el desfile, y que aquí no te voy a decir una cantidad específica de personas, cuánto había. No tengo un número exacto, pero aquí había, qué sé yo, cerca de 300.000 personas, para mencionar una cantidad. Yo creo que sí, que podemos decir que habían 300.000 personas y que distribuidas en diferentes lugares, porque era una especie de una manzana, pero bien amplia, alrededor de cuánto, de unos 200 metros cuadrados, donde cada pelotero, repito, sobre un vehículo con su familia, la persona que escogió estaba desfilando, saludaba al público, le lanzaba algunos objetos promocionales y en sentido general el público se mete de cabeza con estos peloteros, disfruta del momento y esto es lo que se llama un gran espectáculo de grandes ligas en el partido de las estrellas. Ahora nosotros vamos camino al estadio, estamos hablando de unos 5 minutos aproximadamente de donde estamos actualmente, 5 o 10 minutos, y bueno, pues ya lo que nos resta es hablar del partido de las estrellas, hablar del partido de las estrellas de Grandes Ligas, donde, sin lugar a dudas, si tenemos que escoger uno de los dos equipos para esta noche, ¿cuál sería el de ustedes? Quiero escuchar su opinión, quiero saber cuál es el que ustedes entienden que puede ser el ganador entre la Liga Americana y la Liga Nacional. Bueno, yo particularmente, Junior, por un asunto, siempre me quedo, o sea, personal, siempre me voy con la Liga Americana. Creo que hay un talento impresionante en ambos lados. Estará lanzando, abriendo Verlander, que entiendo que pueda ser un gran espectáculo con los lanzadores que también esté utilizando el dirigente, pero yo me quedo con la Liga Americana. Se nos fue. Bueno, parece que seguimos teniendo inconvenientes con la conexión. Vamos entonces a hablar, Riquelme, de lo que fue Vladimir Guerrero Jr. Hablamos primero de que Pete Alonso, vamos a poner la imagen, ganó, fue el ganador indiscutible. Alonso, ya ustedes escucharon lo que decía Junior, era el favorito. Y ese bling bling que le pusieron a Alonso ahí,
Daddy Yankee, porque se lo... Parece que sí. Junior, adelante, te escuchamos. Sí, es correcto lo que la apreciación de Riquelme. Daddy Yankee estuvo por aquí y le digo algo. El tipo que se llevó toda la atención del público durante las prácticas de bateo no fueron los peloteros, fue Daddy Yankee. Este tipo tiene, óyeme, él se reunió, el tipo tiene clase. Sí. Primero estuvo compartiendo con los dos dirigentes de los equipos, luego hizo una especie de pandilla con los boricuas y estuvo junto a Báez, contra Lindor, contra el dirigente Alex Cora. Él estuvo compartiendo con Berrío, con todos los boricuas ahí. Mientras tanto, la foto, la gente quería, no podíamos llegarle, estábamos cerca, pero había algo que nos dividía porque nosotros estábamos del lado de la prensa. Imagínate tú, el fanático estaba mucho más atrás y no podía tener la oportunidad que nosotros sí tuvimos de por lo menos tenerle muy cerquita y poder compartir ahí ese momento con este gran artista del mundo, que después le prestó eso a Alonso, aunque su favorito no era así, era el dominicano, y eso lo habíamos notado claro, porque estaba parando cada vez que Vladimir metía uno de esos palos bestiales. Vladimir se cansó en la serie contra Jock Ferguson. Esa fue la serie que realmente que se, sí, diríamos que se fue a dos tiempos extra, diríamoslo de esa manera, porque ellos terminaron empatados tres veces hasta que definitivamente se tuvo que definir. Se agotó mucho. Con tres swings que luego ustedes dieron el resultado. Vladimir tiene que ir a casa muy contento. Su padre no estuvo, fue el gran ausente aquí. Ya había puesto sus excusas. Algo de, me imagino, algo de una envergadura muy muy alta para que sí, para no estar ahí. No estuviera aquí. Sí estuvo, está por aquí Virgilio Rojo, que es su publicista, su amigo. También está por aquí Amado Almanza, que además de trabajar con el equipo de Vladimir Guerrero, también es uno de los gerentes del departamento de mercadeo de los Gigantes. Ya lo vimos ayer, compartimos un poco. También tengo que destacar la presencia aquí como periodista de Juan Mercado, que estaba en el terreno junto al vicepresidente del equipo, Alfredo Acebal, que es el nuevo vicepresidente, y el miembro del equipo de operaciones, Máximo Martín Gómez, el hijo de Martín. Está aquí, junto a Juan Mercado, estaban haciendo algunas visitas, me dijo Mercado, a algunos peloteros, tratando de contactarles con tiempo. Son cosas que a veces el público no sabe, ellos están haciendo las diligencias que tienen que hacer, y se van a quedar por Estados Unidos por un tiempo, porque todavía les falta llegar a Nueva York y otras partes donde hay jugadores de los Gigantes que a ellos les interesa que estén en la próxima temporada. Entonces, muchachos, hoy para el Juego de Estrellas, ¿qué es lo que se espera? ¿Qué ustedes entienden que debe pasar, tomando en consideración que es el último evento de este fin de semana de Estrellas que se celebra aquí en la ciudad de Cleveland? Que, dicho sea de paso, son muchas festividades, aunque no se mencionan algunas de ellas. Todos los días aquí hay cosas en todos los horarios, alusivo al Juego de Estrellas. Bueno, yo te decía, Junior, que luego de el derbi súper emocionante que se vivió ayer, yo particularmente me quedo con la Liga Americana para la victoria esta noche. Sí, y tú, Riquelme, ¿cuál es el favorito tuyo? Sí, precisamente eso le iba a preguntar a usted sobre su favorito. Yo personalmente me quedo con la Liga Americana, aunque noto que la Liga Nacional tiene un poco más de profundidad. Bueno, la Liga Americana tiene la ventaja de utilizar el bateador designado. Los últimos años ha sido el equipo que ha logrado ganar los partidos, por eso ha empatado con la Liga Nacional, incluso un dominio muy notable en las últimas 15 temporadas, sí, o 15 años. Sin embargo, yo soy un fiel seguidor del béisbol antiguo. A mí me gusta el viejo circuito, la Liga Nacional. Me gusta el viejo circuito, me gusta la Liga Nacional, independientemente del roster que tenga o no. Creo que el picheo de la Liga Nacional se ve un poquito mejor, sin embargo, la parte ofensiva de la Liga Americana es la que sobresale de una manera muy, pero muy destacable. Sin embargo, no, tampoco estamos hablando de, señores, búsquenlo el roster de Juego de Estrellas hace tres años, o búsquenlo de hace cinco años. Señores, cuando ustedes vienen esos nombres que estaban ahí, la diferencia es mucha, es grande, sin quitarle mérito a los jugadores actuales, pero en ese Juego de Estrellas faltan muchas estrellas. Aquí no está Nelson Cruz,
por poco se queda Gleyber Torres con 19 jonrones, señores. Gleyber entra aquí por una lesión. Gleyber no fue ni escogido por los fanáticos ni tampoco escogido por la oficina del comisionado de Grandes Ligas y los equipos. Definitivamente estamos hablando de que posiblemente, y ahí repito esa palabra, no tengamos a los jugadores que correctamente deberíamos tener en el partido de esta noche, pero aún así, repito, sentimentalmente estoy con la Liga Nacional, aunque el favorito sea la Liga Americana. El menor dice que su favorito es la Liga Americana también. Bueno, lo que pasa es que al menor le gustan los mangos bajitos siempre. Yo me he dado cuenta que a él no le gusta coger mucha lucha ni comprometerse, como arriesgarse. A él le gusta coger la cosa sencilla. Junior, una baja muy notable para la Liga Nacional es que el MVP de la Liga Nacional no estará. Hablamos de Christian Yelich, con una molestia en la espalda. Sí, él desfiló en el día de hoy, estuvo ayer en las prácticas, por eso se retiró de la competencia de cuadrangulares. Era algo que no se iba a criticar si él decidía retirarse de la competencia y jugar esta noche. ¿Por qué? Porque anoche él iba a tener alrededor de 50, 60 swings, y en el juego de estrella puede que tenga dos. No creo que llegue a tres, porque hay demasiado talento que se va a utilizar. Pero no, es una baja sensible. Pero mira, recuerda que es un partido de los jugadores, como dije ahora, toman dos turnos, a veces tres. Sí. Y la cosa se pone muy, es muy raro que llegue a cuatro. O sea, que no sería algo como tan difícil para la Liga Nacional, aunque sí, estamos hablando del jugador más valioso del viejo circuito y que lleva el ritmo para también estar en esa terna para conseguir el segundo título de más valioso. Así es. Bueno, pues muchas gracias, Junior. Esperamos mañana entonces hacer contacto nuevamente contigo, a menos que quieras compartir alguna otra información. Bueno, dos cosas antes de irme. Lo primero es darle las gracias a Cemento Panal, a Certeza, al Triángulo Liquor Sport, por supuesto también a Negrín Monstruos, a mi amigo Carlos Negrín, Master Pollo y Tienda La Suerte. Ellos han podido, ¿verdad?, ayudarnos a estar aquí cubriendo este evento, además de otras diligencias que todos ustedes conocen. Pero tomando en cuenta eso, las gracias infinitas, porque ahora, después que termine el partido de estrella, nosotros estaremos, si Dios lo permite, continuando con una cobertura de unos días más. Estaremos en el Yankee Stadium, una serie contra Toronto. Ahí podremos hablar más tranquilo con Vladimir Guerrero y darle continuidad a lo que ha sido la competencia de jonrones y todo lo que tenga que decir para la República Dominicana, que ayer no tuvo mucho chance para hacerlo por el tipo de nivel de seguridad que tenía. Entonces, otra cosa es que mañana, muchachos, ya hemos conversado con el presidente de la Asociación de Baloncesto, con el Isaías Polanco, quien es de Relaciones Públicas, nos ha solicitado que mañana se realice en el programa el draft. Eso es algo breve, eso es algo que realmente no creo que sea tan prolongado, pero durante un momento del programa que ustedes puedan ceder unos minutos para que todo el público mire y observe el draft de los jugadores de los indios, que hace tres años se aprobó, será mañana cuando se va a escoger el listado, pidiendo primero en ese orden el Duarte, Santana segundo porque fue rifado, esa vez se hizo de manera justa rifándolo, el tercero que va a escoger me parece que es el San Martín, no, Máximo Gómez, el Huerto San Martín. Ese draft está muy nutrido de jugadores. No importa si usted pide de último, usted va a tener una oportunidad de reforzarse de manera muy correcta. Ahora, en el otro draft, los jugadores que pertenecen al Club San Vicente de Paúl, que ya ustedes conocen la situación, el presidente del club envió una carta prácticamente diciendo que pidiendo el receso de un año porque no se le complace en... Bueno, solicitaron que se le retirara la sanción a un jugador que está suspendido, creo que el nombre es Harvey García. Es Harvey el nombre, el apellido no recuerdo bien, pero creo que es él, que tuvo un problema con un árbitro, hay una sanción activa, no se retira la sanción y bueno, ellos entienden que entonces lo correcto es no participar, algo que al día siguiente la asociación se reúne y toma la decisión de aceptar esta carta como buena y válida
y el torneo irá con 4 equipos. Algo que me sorprende bastante porque creo que el material de San Vicente no es tan diferente con él o sin él. Explica aquí. No es tan diferente con él o sin él. Creo que él le suma, claro que sí, es un jugador que ayudará mucho, pero no creo que sea para tratar de no ir a un torneo. Pero esa es una opinión muy personal. Yo debería conversar primero con el presidente del club para que él nos diga si existe otra razón de la cual nosotros no conocemos, pero por lo menos lo que públicamente se ha conocido, el tema de la carta que él nos envió a todos los clubes y a la asociación, es exactamente explicando eso, y por eso yo entiendo que debieron ir, el material no es tan mal, aunque creo que la ausencia de Rafa y Polanco también motiva un poco a que el club pues no quiera participar. Aún así, muchachos, mañana vendrá ya en ese sorteo la decisión de la función. Me cuenta el presidente, puede llamar a Ceballos, que es el de la federación, y él dice que en el último torneo el que queda de último pide primero y toda esa vaina, que realmente llamar a Ceballos para eso. Yo creo que lo correcto era meter los 4 papelitos en una funda y hacerlo de manera justa para todo el mundo, pero igual es muy probable que Santa Ana en el draft de San Vicente, cuando ya llegue el momento de escoger, tenga a un jugador que posiblemente no juegue mucho. Vamos a ver qué pasa, a menos que los 3 primeros se pongan locos y no cojan a nadie. Pero tomando en cuenta un gráfico que la cuenta de Lucas Martín publicó hace 3 días, como si fuese un chiste, ¿eh? O sea, que eso es lo que está de moda ahora, hacer chiste en las redes. Eso es. Como que estaba conversando con él y tal. Entonces, yo asumo que con ese gráfico, que el mismo Jesse Castillo fue quien lo suministró, está muy pendiente al baloncesto del país, ya San Martín sabía que iba a pedir primero. O sea, San Martín sabía que iba a pedir primero hace 4 días. Y el vecino somos nosotros. No, el vecino Duarte. El vecino Duarte. Sí. Ah. Sí, porque hay algo que de manera personal yo lo voy a decir con mucha responsabilidad. Independientemente de mi condición de presidente de un club y independientemente de mi condición de comercializador del torneo, Duarte y San Martín tienen unos años que no compiten. Duarte y San Martín tienen unos años, San Martín no clasifica, el Duarte ha dejado mucho que desear. Y bueno, pues con el draft de los Indios y el draft de San Vicente, ellos pidiendo primero y segundo y esas cosas, de seguro que se van a reforzar de una manera muy, muy mejor que los otros dos equipos, mucho mejor, se van a reforzar y van a tener la oportunidad de competir y van a tener la oportunidad, como yo solo manifestaba al presidente de la asociación, de tener ese espectáculo que a la gente le gusta, Duarte y San Martín. Ojalá que el público vaya a la cancha porque se le está ofreciendo toda la oportunidad del mundo con estos equipos, con lo que se está haciendo, con los drafts. Y yo le decía esto, bueno, ojalá que no aparezca otro jugador ahorita que también hay que meterlo, porque vamos a llegar a tener una nómina que posiblemente sea impagable y que quedemos mal, porque realmente estamos hablando de 2 jugadores nuevos, de 2 vuelos, un vuelo más y de cosas que pasan, y una loca más y una habitación de hotel más y toda la vaina más. Pero nos fuimos. Santa Ana va a participar como siempre. Santa Ana es el campeón hasta que se demuestre lo contrario. Lo único que no nos vamos a meter en problemas económicos como lo habíamos hecho en años anteriores. Bueno, Junior, pues muchísimas gracias. Estaremos entonces haciendo contacto contigo nuevamente mañana, Dios mediante. ¿Cómo no? Feliz tarde, saludos allá a Jeffrey. Gracias, yo le digo, ¿cómo no? Bueno, pues ahí estuvo Junior Matrillé con todas las informaciones. Riquelme, vámonos a una pausa comercial. Entonces, de regreso hablamos del derbi y de otras informaciones. Ya tú me dijiste cuál es tu favorito. Vamos entonces a la pausa y de regreso más informaciones aquí en el número 1 en deportes, Fiebre Deportiva. Yo soy Hanser Alberto y te invito a votar por mí para el Juego de las Estrellas 2019.